Si aún no tienes diamantes para gastar en los eventos que tenemos actualmente en el juego, pues entra a los links que te voy a dejar en la descripción. Ahí vas a tener la oportunidad de ganar más de 1000 diamantes, tarjetas de pase élite y variados premios más. Entra a los links que te voy a dejar en la descripción y mira a detalle todo lo que dice. Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les vengo trayendo pues el regreso de Luna Sangrienta. Aquí en este video te voy a estar diciendo la posible fecha de cuando regresa pues esta épica incubadora llamada Luna Sangrienta. Muy sencillo, gente, muy sencillo. Iniciamos este épico video de novedades. Vamos a hablar de varias novedades. También vamos a hablar de la fecha oficial del regreso de la incubadora llamada Luna Sangrienta. Posiblemente ya para esta nueva semana o ya sea para próximas semanas esté llegando esa tablita que vemos en pantalla, que tiene un diseño muy agradable. También otro posible evento de recarga doble, por así decirlo, que puede que ya llegue para esta nueva semana. Ya recordamos que anteriormente pues en nuestra región estuvo llegando este especial de recarga de diamantes. Otro posible evento de recarga que la verdad estuviera interesante a llegar para esta nueva semana, pues el evento que vemos en pantalla, un evento de recarga por esta épica mochila que hemos visto que ha llegado ya en varias regiones. Lo lógico pues que es que ya va a llegar para todas las regiones, si esperámosla para esta nueva semana o ya sea para próximas semanas. Es una mochila la verdad que muy buena, ya sea por su diseño, me gusta y me agrada. Va a terminar costando unos 500 diamantes de recarga. Dime tú en los comentarios qué te parece la épica mochila que vemos en pantalla. Sus animaciones la verdad que están muy muy buenas, y creo que es un pavo real, ¿verdad? Es un pavo real. Dime tú en los comentarios qué te parece. Se llama mochila plumas mágicas, algo así, mochila plumas mágicas, exacto. Otra mochila que la verdad estuviera muy bueno que llegara ya para esta nueva semana o ya sea para próximas semanas, pues es la mochila que vemos en pantalla, que es la mochila llamada Bestión. Es una mochila muy buena por su diseño que tiene a su nivel 3, o la animación, mejor dicho, la animación que tiene a nivel 3, la verdad que se ve muy buena. Va a terminar costando unos 500 diamantes de recarga esta épica mochila que vemos en pantalla. Dime tú en los comentarios qué te parece. La vemos a su nivel 1, a su nivel 2 y a su nivel 3. La verdad que está muy buena para hacer tus outfits insanos. La verdad que quedaría muy insanota. Otro posible evento que también ya va a llegar para próximas semanas pues es el que vemos en pantalla, con la llegada de este emote llamado golpe energético. Así se llama el emote. Pues es un emote que no puedes usar en partidas así normalmente, ¿verdad? Es un emote que cuando entras a una escuadra te sale con esta animación, o mejor dicho, sales con esta animación. También cuando ganas una partida sales con esa épica animación. La verdad que está muy bueno el emote. Dime tú en los comentarios. ¿Cómo se llama? Galope energético. Yo dije, golpe, qué pedo. Bueno, también hablemos de otro posible evento que ya va a llegar próximamente. La posible llegada de esta MP5, que la verdad está muy buena. Los atributos los vemos en pantalla: velocidad de disparo 2 y penetración de armadura, creo que la aumenta 1. La verdad que está muy buena, y su animación que tiene también está muy buena. Posible llegada ya sea en este evento de torre de tokens o también en el evento de levantar cartas. En ese evento siempre salen este tipo de armas, así que te confirmamos para nuestra región que va a llegar en el evento de levantar cartas. Ahí vemos sus atributos: penetración de armadura, exactamente. La verdad que está muy buena. También otra ruleta mágica que va a llegar próximamente pues es este paquete de skin. Ya se comenta que va a estar llegando para esta nueva semana en la región de Brasil, en la región de Indonesia, en otras regiones ya llegaron estos épicos paquetes de skin, así que todo indica que van a llegar para esta nueva semana para nuestra región. Te preguntarás cómo van a estar llegando. Pues van a estar llegando separados. Este skin llega en este evento, otro skin llega en otro evento, y así sucesivamente, ¿verdad? O tal vez lleguen el evento llamado Torre de Tokens, ese evento que la verdad está muy interesante. Otro posible evento que también puede
puede que llegue para estas nuevas semanas, para próximas semanas, es esa llegada o regreso de la M18 y también con el AOS que vimos en pantalla. También, gente, ahora sí, hablemos de Luna Sangrienta. Pues miré, investigué, pues por ahí, por YouTube y por Google, el regreso de la Luna Sangrienta y, bueno, indica todo que, pues así fue en el año anterior, en años anteriores, ¿verdad? Pues así regresó Luna Sangrienta. Regresó del 19 al 25 de febrero. Así que todo indica que esta épica incubadora que tanto está pidiendo la comunidad va a regresar para el mes de febrero. La verdad que estuviera muy bueno, crack. Sí, ojalá que sí. Y esperemos para el mes de febrero, porque mucha gente y más las mujeres quieren los cuernitos dorados. Aunque no le entiendo todavía eso, ¿por qué cuernitos dorados, cuernitos azules? No le entiendo, pero ellas saben, ¿verdad? Díganme en los comentarios si tú sabes, porque yo no sé, pero la verdad que es una incubadora muy muy buena. Otro posible evento que ya también puede que llegue para próximas semanas es el evento que vemos en pantalla, también con la llegada de este paquete de skin para poderlo conseguir totalmente gratis. Este paquete de skin es 100% seguro que llegue gratis también para nuestra región, porque en otras regiones anteriormente estuvo llegando pues gratis también. En una región llegó ruleta, pero en otra región llegó pues para poderlo conseguir gratis, así que todo indica que también para nuestra región ese paquete de skin va a ser totalmente gratis. La verdad que está muy bueno. Y también pues llegada con esta temática de evento, llegarían otros eventos, otros para poder conseguir pues variadas cosas gratis. También si llegara aquel skin, también llegaría esa mochila totalmente gratis para nuestra región. Esa mochila siempre las ponen gratis. Así que bueno, epicardo, ¿verdad? Epicardo el evento que llegará próximamente. También hablemos de la MP40 Cobra. Esta MP40 Cobra todo indica que llega para esta nueva semana, o sea, regresa para esta nueva semana. ¿Por qué? Porque para el mes de febrero se acerca una nueva arma evolutiva. Se dice que va a ser la FAMAS. Y bueno, todo indica que para esta nueva semana pues regresa la MP40 Cobra. Bueno, gente, aquí vamos a acabar este video. Espero que te haya gustado y encantado. Ya sabes, suscríbete y activa la campanita. Y los vemos para el siguiente video, cracks. Bye, bye.